Señor Darío. Antonio, bueno, hubo reunión de la OEA, nueva asamblea que se está empezando a preparar, y era una reunión preliminar. Intervino Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Que, a ver, te puede gustar o no Zelensky, puedes estar de acuerdo o no. Yo lo que creo que sí hay que reconocer a Zelensky es la habilidad para lograr mantener el tema Ucrania muy presente a nivel internacional y que se discuta, por lo menos, y me parece que tiene una fuerza comunicacional que, insisto, puede ser polémico, te puede caer bien o mal, pero me parece que es efectivo, por lo menos, ante la OEA, Organización de Estados Americanos, y qué juego, digamos, comparativo hizo para instalar el tema. Dijo, bueno, imagínense lo que harían Simón Bolívar, José de San Martín, Miguel Hidalgo, es decir, los libertadores, ¿no? Los principales libertadores que tuvo la región de la conquista, ante una situación similar. Porque en definitiva lo que nos está pasando a nosotros con esta invasión de Rusia es un imperio que justamente que está queriendo hacer, imponer su fuerza colonial. Con lo cual, un mensaje por video que me parece que bueno, juega justamente con esto. Bueno, muy bien. Tengo que mandar un mensaje a Malena. In terms of what your great American continent has been through, from the point of view of the struggle for independence that your people led in terms of simple human justice, which means so much to your countries and people, and in terms of what your national heroes fought for. I'm turning to the pages of the history of the American continent and asking, on whose side would Simón Bolívar be in such a war that Russia unleashed against Ukraine? Who would José de San Martín support? Who would Miguel Hidalgo sympathize with? I think they would not help someone who is just looting a smaller country as a typical colonizer. I think they would not support someone who constantly lies and doesn't even call a war, hiding behind the definition of es special. Muy buena la argumentación. Yo creo que es muy buena. Está muy bien, está muy bien. Desde el punto de vista donde, a quién estás hablando, es muy buena la argumentación. Yo creo que es retrospectivamente, cuando queramos entender qué pasó en Ucrania, el personaje de Zelensky indudablemente tiene mucho que ver con la fuerza de la resistencia que está teniendo Ucrania, porque es logra empatizar justamente con el público al que le está hablando, elegir muy bien las palabras y, bueno, poner de alguna manera un poco en una situación por lo menos incómoda y contradictoria a quienes no están respaldando hoy a Ucrania justamente en esta posición. Esto en la OEA. Hoy después vamos a estar contándolo. Votación muy importante entre hoy y mañana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entre otras cosas se va a estar votando Rusia. Veremos ahí cómo es el reparto de las posiciones. Es muy interesante como plantea. Sí.